Se llegó la temporada de verano, los chiquillos están en casa de vacaciones, aunque esta receta te sirve perfecto también para los adultos. Son unas paletitas de moras negras con yogur, súper fácil de hacer, quedan riquísimas y saludables. Y también podemos poner a los niños a que nos ayuden a preparar esta delicia. Te muestro las moras que voy a estar usando, ya están muy bien limpias, desinfectadas, me las voy a llevar a esta olla. A un fuego medio bajo les voy a estar añadiendo un endulzante sin calorías. Puedes usar azúcar si así lo deseas. El jugo de un limón. Una taza de agua. Incorporamos perfectamente. Voy a estar cocinando por aproximadamente unos 15 minutos ya que se miran más o menos deshechas las moras de esta manera y tienen un aroma riquísimo. Voy a apagar y dejar enfriar. Me voy a llevar esta mezcla a la licuadora y vamos a estar licuando perfectamente. Por otro lado, en este recipiente vamos a estar poniendo el yogur. Ahí te lo mostré porque muchas veces las personas me piden una fotografía o algo de cómo se mira los ingredientes que estoy usando. Vamos a estar endulzando con miel de abeja. El dulzor es al gusto, pero yo usé dos cucharadas una cucharadita de vainilla y simplemente vamos a estar incorporando perfectamente y créeme que listo. Ahora te muestro estos... Moldes que yo voy a estar usando. Voy a usar estos chiquitos, pero también te muestro ahí que tengo unos grandes y esto lo puedes hacer súper divertido con tus niños. Puedes usar de diferentes moldes. En esta ocasión le puse un poquito de la mermelada de mora, un poquito de la mezcla del yogur. Los puedes hacer en dos colores. El chiste es que sea algo divertido y créeme que del sabor no te van a fallar. Estas paletitas quedan súper ricas. Y sin culpa, chicos, porque pues son bien saludables. También tenía este molde que me encanta usar, le pusimos un poquito de mermelada y lo vamos a estar llenando del yogur. Todo nos lo vamos a llevar al congelador. Como son paletitas muy chiquitas, pues las mías estuvieron bien rápido, pero pues de preferencia se dejan toda la noche. Ya que están listas, así se miran más o menos. Por supuesto que te dejo la receta. Como siempre, la gente se me sigue, pregunte y pregunte por la receta. Hay que recordar que yo siempre te la dejo en los videos por escrito. Lo que puedes hacer es compartir para que se te quede grabada en tu página o tomarle una captura. De esta manera quedaron, créeme que quedaron bien hermosas. Y de sabor, ni se diga, súper ricas. Espero que te animes a prepararlas porque créeme que te van a encantar.